Pues estoy súper feliz con el peque, con la barriguita, disfrutando este año así de la maternidad un poco, que el año pasado fue non-stop. Y bueno, mi intención es volver, por eso estoy entrenando y manteniéndome en forma, pero quiero hacer una baja maternal normal, quiero descansar y quiero volver tranquilamente. Al final, cualquier madre pues duerme muy poco, ¿no? Y si encima das lactancia, que no puedes compaginarlo, y si encima luego te esperan 10 horas de entrenamiento, de un desgaste físico brutal, pues se hace difícil, ¿no? Entonces eso lo llevé un poco mal y luego también, ¿no? El desgaste mental, como tú dices, de no llegar ni a un lado ni a otro, sentirme ni buena madre ni buena deportista, ¿no? Pues eso también afecta, ¿no? He tenido que parar incluso porque es que no tengo fuerzas ni para llegar a casa. No tengo energía. El día 2 de agosto que cumplió su primer aniversario mi hijo y estábamos compitiendo. Fue duro porque quería estar ahí, era su primer aniversario, llevaba ya muchos días fuera de casa sin verlo, ¿no? Entonces, obviamente, tu mente se va allí, ¿no? Pero luego, cuando estás en la piscina, de verdad que te olvidas de todo y estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin competición descansaba más que el día a día. Sí, ha sido muy duro. A mí me costó mucho tomar la decisión porque significaba abrir las puertas de mi privacidad, de mi casa, de mi vida, y no fue fácil, ¿no? La decisión. Pero entendí que el relato valía la pena y que había que contarlo y que no podía ser que a día de hoy, en el año en que estamos y cómo han evolucionado muchas cosas, cómo puede ser que queden tantas por mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y en la conciliación y en la mujer en el deporte, pues queda un trecho muy grande. De compañeras, deportistas de todo el mundo, muchísimo. Porque yo, como tú, pues tenía miedo de tomar esa decisión y ahora me siento más segura. O has visibilizado algo tan importante, ¿no? Entonces, cuando me puse a buscar en internet con la doctora lactancia y deporte de élite, no había nada en el buscador, ¿no? Entonces, falta información, falta regularizarlo, que hayan unas becas bien estipuladas, unas ayudas para que puedas viajar con tu hija o hijo, para que te lo puedas llevar a la competición, para que lo puedas dejar en casa mientras estás entrenando. O sea, hay salas de lactancia, no sentirte un bicho raro entre, ¿no? No sentirte juzgado por los demás. Por ya no vas a ser la misma deportista, ya no vas a ganar las mismas medallas. Hay pocos referentes, pero los hay. Hay grandes mujeres como Serena Williams, Alison Felix, Alex Morgan, Teresa Perales, grandes referentes mundiales que han demostrado que después de la maternidad han sido mejores, ¿no? Sí. Entonces, se puede, o sea, el mensaje es, se puede conciliar, lo que pasa es que necesitamos muchas más ayudas, ¿no? Recuerdo cuando Gemma quiso volver que no se lo pusieron nada fácil y aparte muchísimas otras, o sea, Mayalen Churrao, sí. Teresa Portela, una estabilidad económica, me han apoyado mis sponsors, mi federación, sí, mi equipo, mi entrenadora, o sea, lo importante que es que tu ambiente de trabajo te dé esa confianza. Hay muchas mujeres en muchos ámbitos fuera del deporte que no les dan esa seguridad, incluso a veces ni les dan la oportunidad, ¿no? Entonces, yo he sido una privilegiada, pero sé que en muchos ámbitos no es así y en el deporte en muchas otras personas tampoco. Y la idea es que esto no sea algo excepcional, que esto sea normal. La federación de fútbol ahora ha dado bajas de maternidad, hay varias futbolistas ahora que están embarazadas, que tienen su baja, que no se sienten inseguras por perder el club o el equipo donde están jugando, ¿no? Eso es una evolución muy grande y esto es una evolución porque significa que la gente está apostando, que quiere visibilizar esto. El apoyo de la seleccionadora para mí ha sido básico, fundamental. De hecho, fue ella quien me animó a tomar esta decisión. No es que me haya hecho el camino fácil, sino que me animó, ¿no? Claro, o sea, a nivel de agua me ha exigido mucho porque al final es, vale, que eres madre, que acabas de dar a luz, pero si quieres estar en los juegos tienes que estar al nivel. Y eso es así, es impepinable y yo lo sabía, o sea, yo no quería, por haber sido madre, por haber dado a luz hace un mes, tener un trato prioritario. En el documental se ve que siendo la líder del equipo y acabando de ser subcampeona del mundo en Corea, estaba de suplente, o sea, estuve varios meses de reserva porque no estaba al nivel, porque todavía tenía el abdominal abierto, o sea, muchas cosas, ¿no? Que entonces ella ha sido muy exigente dentro del agua, pero ha sido humana, eso que hablábamos de la salud mental, ella ha estado 100% volcada en intentar estrujar los horarios para que pudiera conciliar lo mejor posible, en intentar ayudarme al máximo mental, físicamente. Entonces yo estoy súper, súper agradecida a ella. De Londres yo iba por esas dos medallas 100% y con esa plata y entre ceja y ceja, ¿no?
y tenía la, como la presión interna mía de querer ganar una medalla olímpica, ¿no? En estos, mi reto obviamente era deportivo junto al equipo, pero también era un reto humano, un reto social por visibilizar, por reivindicar esto, ¿no? Totalmente, yo creo que la perspectiva es otra y yo qué sé, lo que antes se te hacía un mundo, ahora es como, bueno, hay cosas más importantes, ¿no? O sea, eres otra, claro, la madurez es un grado. Bueno, estamos muy felices porque en los últimos juegos no habíamos ido ni con el equipo, no nos habíamos clasificado, ir con un equipo tan joven, ni una había ido a unos juegos, solo yo. O sea, un equipo muy inexperto en este sentido, muy joven, y estar allí, entrar en finales y quedar séptimas, diploma olímpico, pues fue un muy buen balance de ella. ¿Te da un poco de miedo pensar en la retirada? Lo hablabas con Puyol, con Vanessa, sí. Que no va a haber nada similar que te dé ese tipo de adrenalina, ¿no? No sé cómo lo vas planteando. Bueno, yo he intentado trabajar esto estando en activo y creo que es lo que hay que hacer, trabajar la retirada mientras estás en activo y por eso también he intentado salir de la burbuja del deporte, culturizarme, pues ir a Masterchef, diseñar mis bañadores, escribir 5 libros, hacer un documental, hacer un cameo con Santiago Segura en su película, hacer cosas distintas también por salir un poco de ese mundo que nos tiene ahí, como que renuncias a todo solo por ello, y ir conociendo e ir abriéndome puertas. Por fin he acabado la universidad, me queda el TFG, pero por fin este año he acabado las asignaturas. O sea que bueno, poco a poco voy encaminando también mi vida, ¿no? ¿Te da miedo? ¿Te da...? No, miedo no. Yo creo que el deporte nos prepara para todo en la vida. Pero bueno, sí que un poco de respeto, de decir, encontrar algo que me dé esa adrenalina, que me dé esa emoción, ¿no? Soy consciente que no voy a encontrar nada que se me dé... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero, o sea, he encontrado el deporte que se me ha dado bien y que ha sido mi vida. Esto no es fácil encontrarlo en otros ámbitos, pero bueno. En este documental me desnudo 100%, mi vida, mi familia, mi persona, ¿no? Y es real 100%, ¿no? Y un poco la idea también es esta, es mostrar la realidad del camino, ¿no? No solo de la maternidad, sino que todo el mundo, aunque yo soy una mujer que muy positiva y que siempre sonrío y que parece que solo hago que ganar medallas, no, el camino es duro, he fracasado muchas veces, me he caído durante el camino muchas veces y al final lo que creo que es bueno transmitir es cómo te levantas, cómo luchas frente a esas adversidades, ¿no? Claro, en principio yo quiero volver, por esto me estoy entrenando 2 días a la semana y tal, pero no quiero pensar en objetivos, o sea, quiero tener una baja de maternidad normal y volver poco a poco. ¿Qué tal? Soy Ana Carbonell y quería mandar un saludo a todos los seguidores de AS en papel, web y en vídeo. Y nada, os animo a que veáis el documental Empezar de Nuevo en Rakuten TV, desde hoy ya está en abierto, en libre. Espero que os guste y espero que de alguna manera pues aportemos un poco a la conciliación en el mundo del deporte. Un beso muy grande. Adiós.